fundamentos bajo los cuales se organizan los macheteros. Bueno, los macheteros nos hemos organizado en primer lugar para luchar por la independencia de nuestra patria, para luchar por la justicia social, para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro pueblo pueda lograr absolutamente todas sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales, libertad plena, democracia real, no la democracia que se plantea que la que existe en este país, está muy distante de ser la democracia más pura, y poder garantizar que nuestro pueblo, o ayudar a que nuestro pueblo pueda alcanzar lo más preciado para un ser humano, que es la conciencia plena de sí, para sí, y el valor que tiene como ser humano, la forma en que puede aportar a su propio desarrollo como ser humano y del pueblo. Y que todos nos podamos sentir como un pueblo pleno, libre, capaz, con una autoestima muy elevada, y que seamos los rectores de nuestro propio futuro, de nuestra propia vida, eliminando quizás para siempre todos aquellos elementos y factores que han predominado en nuestro país desde toda la existencia nuestra, porque hemos sido colonia siempre, y que impiden que podamos culminar nuestro proceso y nuestro desarrollo como un pueblo libre, como seres humanos libres, capaces, completos. Y yo creo que esas sí son las metas, son los objetivos fundamentales, tanto filosóficos como en cierta medida pues programáticos, aunque de manera resumida, de los macheteros. Por eso nos hemos constituido y por eso luchamos. El concepto de lucha armada, Colón, ¿cómo se incorpora dentro de esta filosofía? Te diría, mira, que la lucha armada para nosotros representa el único medio por la cual nosotros podemos defender y ser representantes genuinos de la problemática social existente en nuestro país. A nosotros nos han atacado desde 500 años de colonialismo, nos han atacado con diversas formas de ataque, nos han atacado con armas y con armas psicológicas. La única forma que hemos determinado nosotros que es la correcta para poder rectificar lo que sucede en nuestro país es la lucha armada, porque nos da el elemento fundamental de respeto hacia un monstruo tan enorme como lo es el Imperio Norteamericano. En algunas de las declaraciones que hizo durante el periodo que estuvo en prisión antes de la fianza, había dicho que era, que se declaraba como cristiano. ¿Cómo puede coordinar una cosa con la otra? O sea, ¿cómo va una cosa ser cristiano con la lucha armada? ¿Cómo puede justificarse una con la otra? Mira, a Cristo lo crucificaron los militares, es lo primero que te diría. ¿Cómo se puede coordinar o mezclar la cristiandad o el amor con la lucha armada? No es otra cosa que la defensa. Nosotros nos defendemos de unos ataques. Nos están atacando y nos han atacado continuamente. Como cristianos tenemos un derecho universal fundamental, que es la defensa de nuestro cuerpo, de nuestra patria y de nuestra nación, que precisamente dentro de ese concepto de cristiandad nos da lo espiritual, defendernos como tal, para poder defender a nuestros hermanos, defenderte a ti, defender a todo este pueblo y nación. Cuando Segarra fue finalmente sentenciado, escribió en el periódico Claridad una columna donde señalaba
que la intención del FBI y del gobierno estadounidense había sido desarticular y distanciar al sector más radical de la izquierda en Puerto Rico, en este caso los macheteros, con los arrestos del 30 de agosto de 1985. En estos momentos no se ve acción, no se escucha de los macheteros. ¿Se ha logrado ese objetivo? Definitivamente no, no se ha logrado. Yo creo que si alguien lo sabe bien claro, es el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas represivas norteamericanas, porque yo creo que ellos han intensificado todo lo que es una persecución sobre numerosas personas constantemente, y en muchas ocasiones esto es denunciado. Y independientemente de lo que pueda ser esta realidad en este momento, de que no está la acción armada, no está la acción revolucionaria, que dicho sea de paso, una cosa es la lucha armada, pero una cosa es una concepción integral que incluye la lucha armada, que es lo que nosotros tenemos como concepción de lucha, no es la concepción de lucha armada. Lucha armada es sencillamente un mecanismo, una forma, que está enmarcada dentro de una lucha más completa, cabal, integral, y eso es parte de esos tipos de lucha, ¿no? Que tiene que ver con las luchas del pueblo, con las luchas que se van generando en todos los sentidos de la palabra. Y yo creo que nuestra concepción va mucho más allá de lo que es la lucha armada. No es la lucha armada exclusivamente. La lucha armada es un factor, es una forma, etc. Y a mi juicio, pues, nosotros podemos decir que nos vamos organizando y nos vamos preparando. Estamos actualmente en lo que es una fase, pues, reorganizativa, organizativa, de desarrollo, en muchos niveles, y se está logrando. Definitivamente se está logrando. ¿Cómo actúan los macheteros conforme se den unas realidades? Yo creo que eso se determinará política y estratégicamente por los macheteros en su momento determinado. Ahora, de que se pueda pensar o decir de que estamos eliminados, de que estamos... No, eso no es así. Eso no es así. Eso será así cuando se elimine la explotación en este país, cuando se elimine el colonialismo. De lo contrario, jamás puede ser así. No importa cuántos retrocesos se puedan sufrir en un momento determinado debido a la represión, pero eso es parte de los procesos de lucha de un pueblo, y sencillamente lo que hacemos es aprender y entonces aplicar lo aprendido y superar, y entonces por ahí seguiremos caminando hasta que triunfemos o hasta que nuestras vidas, pues, se pierdan en ese proceso, garantizando que el proceso va a continuar independientemente de la pérdida de nuestras vidas, porque esos son los procesos históricos, esos son los procesos de lucha. Desde el momento en que ustedes decidieron regresar al clandestinaje, en el caso suyo, ¿se ha cuestionado esta decisión? ¿Se ha dicho que fue apresurada, que no fue meditada? ¿Los efectos que tuvo sobre sus familiares también han sido cuestionados? ¿Puede explicarme su decisión? Sí, estamos muy conscientes de que esto, pues, sí es un problema, y que independientemente de todo, pues, tiene unos efectos tanto psicológicos como algunos materiales, etcétera, sobre algunos familiares. Pero no obstante eso, la obligación no es la de someterse precisamente a la voluntad del imperio norteamericano cuando impone una medida represiva de tan alto alcance como son unas fianzas elevadísimas, un grillete, todo ese tipo de cosas. Someternos a eso, no podemos hacer eso, porque sencillamente la fuerza moral, la realidad
Y la verdad que vivimos como patriotas y como puertorriqueños que estamos dedicados a nuestro pueblo, pues es mayor que cualquier imposición, y el deber y la obligación es mayor que cualquier imposición de esa naturaleza o cualquier dolor o sufrimiento que podamos pasar, inclusive a algunos de nuestros familiares. Cuando se fue al clandestinaje, envió una declaración en la que planteaba que una de las razones era el proceso que estaba viviéndose en ese momento en Puerto Rico, que era la posibilidad de un plebiscito. Esa posibilidad ya no existe en estos momentos. Ante esa realidad, ¿aún piensa que fue correcta la decisión? Definitivamente, porque realmente lo que motivó esa decisión es el colonialismo y es la que se mantenga a nuestro pueblo sometido a lo que es un coloniaje peligrosísimo por la capacidad que tiene de transformar su cara y por la capacidad que tiene de ir reformando sus propias normas para poder seguir engañando al pueblo y poder mantenerse en el poder y seguir explotando sobre esas bases que no dejan de ser pues coloniales. Y nosotros, pues, si no cambia esa situación, si nuestro pueblo no es libre, si no logramos la independencia, pues tenemos que seguir luchando, porque ese es el ejemplo que nos han legado nuestros patriotas ilustres, Betance, don Pedro Albizu Campos, y con muchísima razón. Y esto es un proceso de desarrollo histórico, y yo creo que hasta que no se alcance la independencia no podemos dejar de luchar. El plebiscito sencillamente es una maniobra política. Luchamos criticando y condenando esa pretensión del gobierno de los Estados Unidos, pero no quiere decir que porque sepamos que eso no se da tengamos que cambiar de estrategia. Tampoco podemos decir porque se da una represión brutal tenemos que cambiar de estrategia, porque ni le tenemos miedo a la represión, ni tampoco tenemos problemas con el plebiscito, porque ese no es el problema. El plebiscito es sencillamente un elemento táctico. El problema es el colonialismo. Existía también otra realidad, y en el sector independentista, sin entrar en los méritos de la decisión que usted tomó, que había otra realidad. Había un grado de frustración en usted. No había encontrado eco su llamado a organizarse, a la organización que usted deseaba. Ese nivel de frustración posiblemente también pudo haberlo conducido a decidir de nuevo regresar al clandestinaje, ya que de la otra forma no eran las cosas como usted quería. No, yo le voy a decir a usted francamente que eso es totalmente falso. Yo estuve un año trabajando abiertamente porque estaba bajo una fianza, pues sencillamente traté de aprovechar mi tiempo de la manera que mejor entendiera correcta, que era tratando de colaborar con todos aquellos sectores que estaban luchando por justicia social, por reivindicaciones sociales en este país. Ese era mi deber en ese momento. Pero siempre supe lo que iba a hacer. No fue espontáneo, no fue algo que lo decidí por ninguna frustración. Yo lo había decidido en el mismo momento que me arrestaron, que si yo salía bajo esa situación, lo iba a hacer, porque era mi obligación y mi deber hacerlo, porque ni es por temor a la prisión, la cual tuve 4 años en la prisión, pude bregar con la prisión. Yo creo que la prisión no pudo bregar conmigo, porque bastantes problemas que tuvieron en la prisión conmigo, ¿ves? Y además de eso, no solamente conmigo, también con el compañero Colón. Esto tampoco es por frustración. ¿Frustración de qué? Si aquí la única frustración que existe son los que le dan el apoyo a los que son los reformistas del país. Eso sí están frustrados, yo no. Y nuestra organización no está frustrada. Sabemos lo que queremos y sabemos cómo tenemos que luchar. Y sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para luchar. Y sabemos el sacrificio al cual estamos sometidos, que es un sacrificio que es muy grande, el sacrificio de la separación con la familia, el sacrificio de todas las cosas que son hermosas en la vida y que uno pudiera estar deseando constantemente tener a su lado, el sacrificio de poder disfrutar de la vida de nuestro país,
nuestras playas, todas estas cosas, pues tenemos que eliminarlas de nuestra vida en estos momentos. Esos son los sacrificios. Pero la muerte, mire, como decíamos siempre, yo por lo menos le digo a mis compañeros, no es cuánto uno vive, sino es cómo uno vive. Y la muerte puede llegar mañana, si es con dignidad, se queda como algo permanente en la vida de un pueblo. Pero si es algo de qué puede significar o qué puede representar cualquiera de estas personas que lo que han hecho toda su vida ha sido bregar con engaños con el pueblo y tienen mucho nombre, mucho renombre, lo conocen, nada. Sin embargo, hoy recordamos a patriotas como que fracasaron políticamente, como Betances. ¿Qué representa Betances hoy en día? Bueno, representa conciencia nacional. ¿Qué representa don Pedro Albizu Campos en estos días? Lucha revolucionaria y patriótica y sacrificio, valor y sacrificio. ¿Ves? Y si uno se rige por esos pensamientos, bueno, el que diga que uno está frustrado, yo creo que frustrado es él o esas personas que traten de diseminar ese tipo de pensamientos porque están frustrados, porque no pueden controlar a seres humanos como nosotros, que estamos dedicados completamente, sin ningún tipo de componenda y sin ningún tipo de posibilidad de cambiar el curso de nuestra trayectoria por cualquier cosa que pueda significar, pues, unas mejoras para nuestra vida personal. Significa que en su búsqueda, y en una de las metas es convertirse también en una conciencia social. Bueno, eso podrá ser un efecto de lo que uno hace, no es lo que yo busco. Si eso se da porque de corazón nosotros nos hemos dedicado a ese tipo de esfuerzo y ese tipo de lucha, pero no es porque yo lo busque. Si alguien en algún momento entiende que uno representa eso, no es porque yo lo busque. Es sencillamente porque es lo que he actuado, lo que he hecho en la vida, que se interpreta de esa manera. Yo sigo siendo lo que siempre digo que soy, el jibarito de Río Blanco, con una conciencia patriótica, con una conciencia de pueblo, con una conciencia política, con un entendimiento, pero sigo siendo el mismo individuo de siempre, sin pretensiones más allá que el deseo de que vivamos felices y libres y que nuestro pueblo sienta en el corazón y en su conciencia lo que quiere decir libertad, ¿entiendes? Porque eso sí es importante y eso sí es fundamental. Colón, su decisión de irse al clandestinaje, ¿también ya estaba hecha antes de salir de prisión? Quiero aclararte algo. Primeramente, los dos bajamos al clandestinaje cuando fuimos arrestados. O sea que los dos bajamos al clandestinaje nuevamente. Entiendo y entendemos nosotros que la decisión de regresar al clandestinaje, primeramente fue una decisión política de una organización. El Ejército Popular Boricua, los macheteros, tomó esa decisión. Tomar esa decisión, nosotros, como miembros de esa organización, somos leales a ese planteamiento y entendíamos que era lo correcto. Por eso bajamos al clandestinaje, por una decisión política. Nada tiene que ver con el caso de Halford. Tenemos unos sufrimientos, unas pérdidas materiales en términos de nuestros familiares. No obstante de eso, antes de ser arrestado y en el proceso de lucha, estábamos conscientes de esos sacrificios. Y lo importante no es, aunque los queremos mucho, nuestros familiares, sino nuestra gran familia, el pueblo puertorriqueño, al cual nos debemos como individuos y como organización. A eso responde nuestra decisión, una decisión política organizativa. En ese sentido, se ha planteado también que no hay el apoyo de, por ejemplo, los otros acusados, ustedes lo han, deben de haber escuchado, dijeron que esa decisión podría afectar el caso, el resultado del caso, el hecho de que ustedes decidieran regresar al clandestinaje. ¿Cómo ustedes ven esa declaración? Bueno, yo creo que algunos comentarios que pudieron haber sido hechos fueron respondidos realmente por
el independentismo. Nosotros no tenemos que responder a nada de esa naturaleza, porque vivimos conforme a nuestra conciencia y a nuestro entendimiento de lo que son unas necesidades de la lucha. El caso de Hartford no es la lucha del pueblo puertorriqueño. O sea, no es la, es un problema del pueblo puertorriqueño luchador, pero no se constituye en la lucha de este pueblo. Esto es una cuestión totalmente secundaria a mi criterio, a mi juicio. Y es una cuestión que viene por la represión, por lo que es ese grado de salvajismo político represivo de un gobierno que no quiere ceder lo que es un derecho inalienable de este pueblo. Y yo creo que no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ni siquiera lo respondí, porque no tuve necesidad de hacerlo. Yo creo que salieron gran número de personas que respondieron a eso, y que realmente yo no tengo necesidad ni siquiera de bregar con ese problema. Si las personas creen eso, lamentablemente, bueno, ese es su criterio, esa es su forma de pensar. No es el mío, no es el del compañero, no es el de nuestra organización. Y puede ser lamentable, pero no nos preocupa. En conversaciones que he sostenido con varios de los acusados pendientes del juicio, ellos han admitido que están en negociaciones. O que estarían dispuestos, si no lo están, que estarían dispuestos a negociar. Ya una vez usted se había declarado junto con Farinacci y Segarra y Hilton, habían declarado que estarían dispuestos a negociar una negociación política con los Estados Unidos. ¿Cómo ve lo que ahora mismo se está dando entre los acusados y estas negociaciones que se pudieran estar dando? Yo te diría que nunca estuve ni estaré a favor de este tipo de concepto de negociación, que yo creo que es totalmente incorrecto, inclusive el nombre. En una ocasión suscribí un documento el cual también exigí que fuera publicado con un documento separado mío explicando la posición, en el cual explicaba claramente que no puede haber ningún tipo de negociación que no fuera política. ¿Qué quiere decir política? Que no tenía nada que ver con el caso de Hartford, que tenía que ver con las decenas de puertorriqueños que están en las cárceles de Estados Unidos, y que yo siempre exigí que cualquier cosa que se diera tenía que incluir a esos compañeros, y que tenía que ver con la independencia de nuestra patria. Hice un esfuerzo extraordinario por canalizar eso en el grupo de todos los acusados en aquel momento. Yo creo que la historia es muy clara a esos efectos, y cuál fue mi posición a esos efectos. Y que entendía que no podía haber ningún acuerdo que no fuera político 100%. Pero una cosa es político para negociar con el Departamento de Estado, no con el Departamento de Justicia. Para negociar con los que rigen la política de Estados Unidos, que era uno de mis exigencias, no para discutirlo con los carceleros. No hay nada que discutir con carceleros. Y entonces, dentro de ese concepto, fue que yo firmé y pedí que yo quería hacer mi posición aparte, clara, para que no se prestara a confusión por el documento conjunto que salió en aquel momento. Y así fue publicado, como parte de una exigencia que yo hice. Los dos documentos, uno al lado del otro. Creo que hay un factor fundamental, Daisy. Número uno, yo creo en don Pedro Albizu Campos. Creo en lo que don Pedro Albizu Campos representó y representa en esta patria. Creo que don Pedro Albizu Campos representa algo que él decía con mucha fuerza, que la patria es valor y sacrificio.
Y creo que don Pedro Albizu Campos estableció un precedente muy claro sobre cuál debe de ser la conducta de una persona o de un revolucionario que se digne en serlo todo el tiempo. Y con el enemigo, cualquier cosa que pueda ser que pueda criminalizar nuestra lucha, cualquier cosa que pueda significar algún tipo de acuerdo lesivo o nocivo a lo que es la lucha por la independencia según esos criterios de carácter moral, pues es negativo. Y yo en ese sentido no puedo ni podré jamás llegar a un tipo de regateo de culpabilidad, que es como se traduce la palabra plea bargaining, con el gobierno con el Departamento de Justicia, porque cómo podría uno pararse al frente de una corte federal y cuando le pregunten a uno si uno es culpable, decir que sí. ¿Por qué y para qué? Si yo no soy culpable, compañero, no es culpable, nosotros no somos culpables de nada. De lo único que se nos puede culpar a nosotros es de amar este pueblo, amar esta patria y luchar por ella. Usted se proclamó como el líder de los macheteros y aunque en las conversaciones que he sostenido con los acusados que esperan juicio han insistido en que ellos no forman parte de esta organización no lo admiten públicamente, tampoco les reconocen ese liderato. Bueno, yo... Esa es su prerrogativa, yo no estoy buscando que ellos me reconozcan el liderato, ni estoy buscando que nadie reconozca nada. Yo lo único que busco es actuar conforme al dictado de mi conciencia siempre. Y yo creo que eso es lo fundamental, yo no quiero ser líder. Yo lo que quiero es ser servidor de este pueblo de una manera honesta, de integridad y revolucionaria, desde una trinchera, que es la que yo entiendo. Si yo nunca me autoproclamé nada, eso es una gran equivocación, ¿entiendes? Yo fui, siempre fui, porque me eligió un congreso en una ocasión, responsable general de la organización de los macheteros, de sus dos aspectos, del aspecto político y del aspecto militar. Yo era responsable general del aspecto político y era coordinador central del aspecto militar. Esas eran mis responsabilidades electas, porque ha habido congresos clandestinos que nos han llevado a ese tipo de posición. Cuando se da este comunicado en Lares, en una ocasión estando yo preso, fue una decisión política. Y la hice sencillamente admitiendo que yo era un dirigente de la organización, de los fundadores, como fue que se expresó, soy uno de los fundadores de los macheteros. Esa es la verdad. Pero yo no dije, soy el fundador y soy el único fundador, porque eso no es verdad. ¿Entiendes? Hubo muchas personas que participaron en la creación de esa organización. No fui yo solo. Y yo lo que dije fue, soy uno de los fundadores. Sencillamente eso. Si me proclaman comandante o eso, definitivamente la organización ha tomado unas determinaciones y sí hay unos rangos y unas jerarquías que están establecidas por reglamento de la organización. Y en estos momentos, pues, si uno funge como responsable de lo del político, portavoz político del EPB, pues esa es la responsabilidad que yo cumplo en una organización en un momento determinado. En este momento es el líder. Y en este momento tengo esa responsabilidad, tengo una responsabilidad fundamental, creo yo, importante. Como hay otras, muchas otras responsabilidades importantes en la organización, yo tengo una responsabilidad en esta organización. ¿Y usted, Colón, qué responsabilidad tiene dentro de la organización? Yo tengo la responsabilidad de comandante, igual que el compañero. Soy un comandante dentro de esta organización y respondo a ella como tal. Hablando ya específicamente un poco
del robo de la de la Wells Fargo, lo, apropiación, la, cuando se sustrae este dinero, se ha planteado que los macheteros como tal, la organización no quedó conforme en la forma en que se utilizó. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, yo no sé qué es lo que dicen, ni sé quién es el que está diciendo, ni sé a lo que se refieren. Ahora, lo que le puedo garantizar a usted y al pueblo de Puerto Rico es que se utilizó conforme a lo que era aprobado por la organización. Y que se utilizó todo el tiempo por lo que eran las necesidades de desarrollo organizativo y militar de la organización. Y si lo fundamental es que cualquiera puede darse cuenta de que este servidor y el compañero aquí no tenemos absolutamente ninguna propiedad, ni siquiera una residencia, ni siquiera vehículo, absolutamente nada que podamos decir somos propietarios de tal o tal cosa. Yo estoy seguro que todos los que podrán decir estas cosas tienen esas propiedades. Yo no. No poseo nada, absolutamente nada. Pero no es que no posea nada, es que no quiero nada. No me interesa nada. No me interesa ningún bien material. Lo único que me interesa es poder trabajar revolucionariamente en aras de la libertad de nuestro pueblo. Y eso es lo único importante y vital. Y cualquier otra cosa, pues se tiene que poner con... ¿Para qué? Porque ¿dónde están las cuentas? ¿O dónde están las cuestiones de Suiza, como hacen mucha gente? ¿Dónde están mis residencias? ¿Dónde están mis casas, mis carros lujosos? ¿Dónde está mi aire acondicionado? Yo no tengo nada de eso. Ni me interesa. Porque eso para mí son cosas sin materiales que no tienen valor fundamental. Yo creo que eso es importante. Así es que realmente no creo que tengan absolutamente ningún fundamento. No sé quiénes están haciendo ese tipo de comentarios. Pero muy bien, puedo decir una cosa, que ese tipo de comentarios le rinde un servicio muy bonito a la oficina del FBI. Y este tipo de comentarios le rinde un servicio muy bonito al gobierno de Estados Unidos. Y yo no creo que se gane nada desde el punto de vista patriótico con un comentario tan incorrecto y negativo como ese, sobre todo porque sencillamente no es verdad. Así es que vivo con mi conciencia muy tranquila en ese sentido. Como dirigente de los macheteros, obviamente tuvo algún contacto o tuvo conocimiento de la relación que existió con Víctor Gerena. Sobre Víctor Gerena se han dicho muchas cosas y yo le pregunto, ¿Víctor Gerena está vivo? Con relación a Víctor Gerena, yo realmente no puedo contestarle absolutamente ninguna pregunta. Solamente puedo decirle lo siguiente. Es un ser extraordinario. Es un ser que ha sabido amar esta patria. Y donde quiera que esté, le deseo todo el bienestar. Pero no creo que podamos decir absolutamente nada relacionado con Víctor Gerena. Hablando ya un poco a nivel personal, estar en el clandestinaje representa pues ciertas privaciones que normalmente no tenemos. Por ejemplo, el acceso a médicos, el acceso a los amigos y demás, obviamente. ¿Cómo se encuentran ustedes de salud en el caso suyo, Colón? Yo me encuentro muy bien de salud y feliz de estar en el clandestinaje, puesto que es el deber que tengo para realizarme como revolucionario en este pueblo. No es fácil, estamos ausentes de muchas cosas que un ser humano necesita, pero ese es el precio que pagamos. Cuando dice ausente, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué cosas echa de menos? Echo de menos mis hijos, mi familia, el contacto
con ese pueblo, en los caseríos, en las urbanizaciones. Yo soy un joven de pueblo, criado en los barrios de Puerto Rico y con un alto contacto con ese pueblo marginado, como son los caseríos y los barrios. El caso suyo, Ojeda, tuvo que ser intervenido en una ocasión por una condición cardíaca, una operación de corazón abierto. ¿Cómo se encuentra de salud en estos momentos? Bueno, pues yo te lo resumiría de la siguiente forma. No voy a morir. Creo que tengo bastante vida por delante. Creo que la lucha revitaliza y que le da a uno mucha fuerza y es capaz de renovar la fuerza. Tengo estímulos muy buenos en todos los sentidos de la palabra y con mucha fe, mucha convicción y mucha seguridad de que nuestro pueblo va a triunfar y que estaremos ahí junto a nuestro pueblo en ese momento. Así que no creo que vaya a tener una dificultad de salud que impida que pueda continuar trabajando de la forma que lo estoy haciendo. ¿En algún momento no piensan ustedes que se podrían convertir en una carga para esta red clandestina que los protege a ustedes? Mientras más podría acercarse las autoridades. En una carga, bueno, siempre hay una, indiscutiblemente que siempre hay una, hay grandes dificultades, ¿verdad? Sabemos muy bien lo que el enemigo está constantemente pues en acecho y las cosas que hacen y cómo se mueven. Pero nosotros tenemos un pueblo. Realmente tenemos un apoyo extraordinario y hay mucho pueblo. Y tanto así que no tenemos ninguna preocupación en cuanto a nuestra seguridad. Absolutamente ninguna. Porque independientemente de lo que pueda suceder, cualquier cosa puede suceder, vamos a estar claros, ¿no? Ellos están también activos. Pero no obstante eso, estamos bien tranquilos, estamos seguros, nos sentimos seguros. Las personas que este pueblo que ayuda y apoya es muy consciente, además de ser muy consciente, muy dedicado. Y comparten plenamente los criterios por los cuales nosotros estamos en esta situación, en esta posición política, y el apoyo es bastante masivo. No tenemos ninguna preocupación en términos de eso, tampoco de que seamos una carga, porque no lo somos. Ninguna de las absolutamente nadie nos considera carga a nosotros. La preocupación no es esa. La preocupación es cómo organizar mejor, cómo luchar más, cómo poder lograr los objetivos que nos planteamos. Y hay bastante tranquilidad espiritual y emocional como para poder concentrar y pensar en las cosas que tenemos que hacer. ¿Echas algo de menos? Muchas cosas. ¿Qué? Bueno, yo echo de menos mi familia, echo de menos todas aquellas cosas que son naturales e inherentes a un ser humano que ama y que le son importantes en la vida, igual que cualquier otro ser humano, las echo de menos. Echo de menos las playas, echo de menos, pues, caminar en una forma tal en la que no existe absolutamente ninguna restricción, que es sencillamente pasear y caminar por las calles y hablar con todo el mundo y hacer las cosas que cualquier otro ser humano hace y que es la normalidad de un ser humano. Eso, esas cosas de menos. Pero tengo también otras cosas. Y tenemos, yo creo que muchas cosas muy importantes que son las que nos motivan y que nos dan la fuerza y el valor para poder continuar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo se mantienen al tanto de lo que ocurre, de los eventos en Puerto Rico? Por la prensa, por la función que ustedes cumplen, por la información que nos traen nuestros combatientes, nuestros compañeros. Nos mantienen informados. Sí, de hecho, nosotros tenemos acceso a la prensa, tenemos acceso a la radio, tenemos acceso a la televisión.
independientemente de que la mayor parte de los programas no se puedan ver, ¿verdad? Esto, pero no obstante eso, pues algunas cosas son importantes, interesantes y nos pueden llevar a conclusiones y hacer análisis, etcétera. La prensa siempre es muy importante. Tenemos acceso a la prensa, todos los periódicos. Tenemos acceso a prensa extranjera, esto también, y además libros, todas las cosas que van saliendo, pues también tenemos acceso a ellas. Y lo más importante es que tenemos acceso al pueblo. Y a través del pueblo, toda la información que se pueda necesitar llega. ¿Han tenido alguna oportunidad durante este año, prácticamente se va a cumplir un año ahora en septiembre, de participar en actividades especiales de muchas personas, o sea, actividades grandes de pueblo? ¿Han asistido ustedes clandestinamente a alguna de ellas? Bueno, yo no voy a responder esa pregunta por razones obvias. Esto, prefiero pues mantener silencio en términos de esta pregunta. Okay. Poco se sabe, especialmente de usted, el FBI, de la información que tenemos del FBI, solamente la información que brinda es que es un agente provocador cubano, enviado por Cuba y que se le calificó como el G2. Pero algo más, sé que es músico, que le gusta la música, practica, ¿tiene oportunidad de practicar o ya eso se quedó atrás? No, eso hace ya varias décadas que se quedó atrás, pero sí fui músico y amo la música. Yo creo que es una de las artes preferidas mías, entre otras, pero la que prefiero. Definitivamente, bueno, pues hay una serie de cosas que sí me interesan desde el punto de vista cultural. Pero en términos de lo otro que preguntas, Daisy, con relación a esto de G2 y a esto de provocador y este tipo de cosas, yo no sé provocador de qué. Yo quisiera saber qué es lo que yo provoco. Si lo que yo provoco es un sentimiento patriótico, pues entonces sí soy un provocador. Si provoco ansias libertarias, amén, con lo que uno hace y con el aporte que uno hace a la lucha, pues está bien, soy un provocador. ¿Pero provocador de qué? ¿En qué sentido lo dicen los enemigos de este pueblo? Yo no sé en qué sentido lo dicen. Esto, que venga a interrumpir lo que son las pretensiones de los colonialistas, eso sí. Hacerle un esfuerzo máximo por lograr eliminar todas las pretensiones colonialistas en este país, sí. Agente cubano, eso es una tontería. Eso es una tontería, tan tontería como es el querer mantener al pueblo cubano aislado, de querer mantenerlo totalmente sometido a un bloqueo que es vicioso y es brutal y que no tiene sentido absolutamente ninguno, como no sea para acabar de liquidarlo para poder entonces imponer sus pretensiones en toda América Latina. Entonces, pero yo, agente cubano, ¿de qué? Si yo soy puertorriqueño. Mi patria es Puerto Rico, siento por Puerto Rico, lucho por Puerto Rico, sentir aquí Puerto Rico me hace vibrar como ser humano. Y eso es lo que me da mi ser, eso es lo que me da mi conciencia. ¿Cómo yo voy a decir que soy, nadie puede pretender decir que soy, que he sido, que podré ser jamás esto de Edo? Eso es un invento de la CIA, de la cual se hacen eco todas estas personas que vienen aquí a abusar de este pueblo, ex cubanos que vienen aquí a abusar de este pueblo, como son muchos los que vienen aquí en esa categoría. Personas que no tienen moral ninguna, que son unos viciosos, que son unos raqueteros de drogas y venden cuanta cosa negativa puede haber para este pueblo y después lo encubren con negocios que están fachadas de positivas. ¿Entiendes? Eso sí pueden decirte, esos son los que dicen todas estas cosas, pero eso son falsedades. Falsedades, y ellos no tienen derecho a decir esas cosas, como no tienen derecho ni siquiera a expresarse en términos de Puerto Rico, porque ellos no son puertorriqueños, ¿ves? Y tampoco la CIA, y los que se hagan eco de eso es falsedad, no tiene sentido ninguno. Y hace muchos, muchos años que lo único que he hecho es luchar aquí en mi patria, en Puerto Rico, y no puedo salir de aquí porque yo no salgo para ningún lado, yo siempre estoy aquí y estaré aquí.
Puerto Rico, ¿cómo encaja en todos estos cambios que se están efectuando en estos momentos a nivel internacional, lo que se conoce como el nuevo orden mundial? ¿Cómo encaja Puerto Rico? ¿Cómo va a quedar dentro de toda esta situación? Evidentemente, sí hay una intención, a mi juicio, de los Estados Unidos de ir permitiendo unos cambios, pero unos cambios que le permitan continuar utilizando a Puerto Rico como un puntal desde el cual se pueda continuar lanzando sus ofensivas a nivel de Latinoamérica, de las Antillas, en el continente completo, que es lo mismo que han hecho siempre, desde una perspectiva diferente. O sea que las posibilidades de que Puerto Rico sea totalmente libre, totalmente independiente, y que ellos puedan conceptualizar a nuestra patria como un país independiente dentro de ese nuevo orden mundial, eso no existe. No existe para nosotros. Para nosotros lo que existe en ese nuevo orden mundial es cómo continuar utilizándonos como un puntal de control de las Antillas y de América Latina. Y el gobierno de Estados Unidos, los capitalistas norteamericanos, los industriales, no van a cambiar ese concepto. No lo van a cambiar. ¿Y qué le parece esta política de Hernández Colón de buscar nuevos mercados, de hacer negociaciones, aunque limitadas, por la propia situación política, como mirando hacia España, Inglaterra, Japón, mercado? Yo lo veo como evidencia específica de dónde está la mano del gobierno de Estados Unidos detrás de Hernández Colón. Y fíjese, Daisy, que lo digo como evidencia, porque usted tiene que recordar, hace como, no recuerdo si son 6 o 7 años atrás o más, que él fue a Japón y llegó a un acuerdo con los japoneses. Y llegó hasta Puerto Rico y el Departamento de Estado norteamericano desautorizó el acuerdo. Y se acabó el acuerdo. Y donde quiera que él iba a tratar de llegar a un acuerdo, no se podía, se impedía cualquier intención, cualquier paso, se impedía por completo. Ahora cambia la situación política. Hay una, se habla de mayores libertades, se habla de mayores autonomías, y por lo tanto va a España y llega un acuerdo y se trae la televisión española a Puerto Rico, a los canales públicos, y se va generando una cuestión de televisión española, que también es algo que entra dentro del concepto de nuevo orden mundial, porque es el rol de España sirviéndole también dentro de esto, dentro de este andamiaje de los países poderosos y capitalistas. Es algo bien coordinado entre todos ellos, y eso se ha visto claro en muchas ocasiones de viajes que se han hecho y acuerdos que se han hecho por España con otros países de América Latina. Pero entonces tiene usted, por ejemplo, en la forma que empiezan a hacerle lo que aparentan ser unas concesiones, que unos cuantos años atrás le daban un machetazo y se acabó. No me refiero a los machetazos de los macheteros, ¿verdad? Esto, pero hoy cambian esa política, no para resolver el problema, sino para engañar a los incautos, a los que se creen que esto va a traer unos grandes cambios. Esto no va a traer ningún gran cambio. Y lo único que ellos deben de hacer en nuestra patria es, mire, retirarse. Y verá cómo nosotros y los puertorriqueños y los pueblos norteamericanos podemos vivir bien, en armonía perfecta. Pero nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. ¿Entiendes? Yo creo que es un pueblo laborioso, también engañado, porque también es muy manipulado allí dentro, ¿eh?, en su propio país. Y los sectores que viven allí explotados y tienen tantas problemáticas internas, y se ve el racismo y se ve la discriminación y se siente esas luchas que se dan allí todo el tiempo, y las apagan a fuerza de represión. Porque no es que se reforme en gran medida nada. O sea, hay algunos cambios, pero fundamental el racismo y todo este tipo de discriminación existe allí, y nosotros como puertorriqueños lo sabemos mejor que nadie. Pero yo creo que en esencia estos cambios que se están dando, donde se le permite a Hernández Colón llegar a unos acuerdos con algunos gobiernos latinoamericanos, Venezuela, esto con creo que con México llegaron a una conversación. Lo único que se pretende con esto es tratar de consolidar una figura. O sea, son unas fuerzas
que consolidan una figura y lo ponen entonces a adelantar unas posiciones en contrapartida a lo que son otros políticos que se están moviendo en el país. Y así es que ellos se mueven, que reciben apoyo de otros sectores también, porque esa es la cuestión. Ellos están aquí en todas, absolutamente en todas, y para no perder, porque si se quedan fuera de algo pierden. Donde único no están es acá, ¿ves? Porque aquí sí que no tienen ningún tipo de, no hay posibilidad de ningún tipo de arreglo, como no sea el que verdaderamente se bregue de igual a igual y se pueda discutir la solución final de nuestro país en base a su retirada y a la liberación de nuestros presos, y que podamos ir a trabajar en paz algún día y en armonía con ellos mismos. Con relación a Cuba, ¿tienen algún planteamiento, alguna posición con lo que está en estos momentos sucediendo ahora que la Unión Soviética parece bastante distanciada? Los Estados Unidos presionan de otra parte económicamente para que haya un distanciamiento mayor con Cuba. ¿Cuál es el futuro, como ustedes lo ven, de Cuba ahora? Bueno, yo creo que con relación a Cuba no ha habido, quizás con la excepción de lo que han hecho contra nosotros, política más dañina, agresiva y brutal que la que han realizado contra el pueblo de Cuba. Y han utilizado todo tipo de justificación para agredir al pueblo cubano. Lo fundamental, lo principal es que ellos saben que Cuba es un ejemplo para toda la América Latina. Y es un ejemplo de dignidad y de soluciones a problemáticas sociales muy profundas y muy serias, fundamentales para los pueblos latinoamericanos. Que el pueblo cubano es un ejemplo de combatividad, que yo creo que es el pueblo en este continente latinoamericano, yo creo que el pueblo cubano es el pueblo de mayor heroísmo, de mayor conciencia y capacidad de sacrificio, y que no es un pueblo que se debe a sí mismo. Es un pueblo al cual todo latinoamericano tenemos que quedarles bien agradecidos, porque no ha habido cambio positivo para ningún pueblo latinoamericano que no haya sido promovido, que no haya sido una respuesta a lo que representa Cuba, y para tratar de aplacar la opinión latinoamericana, de los pueblos latinoamericanos. Así es que cualquier concesión que le hayan hecho a cualquier pueblo latinoamericano se ha debido precisamente a la Cuba que se presenta como una alternativa real para los pueblos latinoamericanos, alternativa de dignidad, alternativa de solución a problemáticas sociales que los pueblos latinoamericanos sufren de una manera devastadora: el hambre, la mortandad infantil, todo lo que tiene que ver con los arrabales y la mala alimentación, y con la baja educación, los problemas de salud tan inmensos que hay en todos los pueblos, en todos los países de América Latina. Y Cuba ha resuelto esas necesidades fundamentales y básicas de todos, de los seres humanos, las ha resuelto con todos los problemas y con todos los impedimentos y todas las piedras que le han puesto en el camino. Y yo creo que todos los latinoamericanos tenemos una deuda con el pueblo cubano, todos, sin excepción, y nosotros tampoco somos excepción, porque han salvado la dignidad de todos nosotros, de los latinoamericanos. Y lo han hecho con un sacrificio increíble, increíble. Y merecen nuestro respaldo, merecen nuestro apoyo ahora más que nunca. En este momento más que nunca, porque están aislados de lo que es todo el andamiaje estructural del sistema capitalista
e inclusive con el andamiaje que existía de los países socialistas que se han desplomado. Y eso pues está, nos crea un problema aún mayor. Pero ¿por qué esta agresión? ¿Por qué? Sencillamente porque el ejemplo de Cuba es totalmente inaceptable para Estados Unidos, porque es un país que resuelve sus problemas fundamentales. Ellos arguyen que no hay democracia, arguyen que es una dictadura, arguyen que es una tiranía. Eso es una falsedad. Tienen problemas, indiscutiblemente tienen problemas. E indiscutiblemente también tienen que resolver y mejorar muchísimas cosas que ellos mismos se las van planteando y las van, esto, se van tratando de darle solución a ellas desde el punto de vista de lo que mal se llama democracia, pero que en Cuba va al paso, que es necesario evitar para la sobrevivencia de ese pueblo. Y ese es el ejemplo más puro, más depurado del socialismo. Independientemente de las dificultades que son creadas por lo que todos sabemos, por esta agresividad, por estas agresiones, pero es el ejemplo más depurado que existe del socialismo para todos los pueblos del mundo. ¿Los macheteros mantienen algún tipo de relación con el gobierno cubano o con algún movimiento cubano? Nosotros no mantenemos relación directa con ellos. Nosotros sí hemos hecho declaraciones solidarias constantemente con el gobierno y con el pueblo cubano. Siempre que hacemos, por ejemplo, fuimos a las Naciones Unidas el año pasado, hicimos unos pronunciamientos en los cuales pues tuvimos que exaltar lo que ha sido la posición cubana con relación a Puerto Rico, que ha sido la única nación latinoamericana que de verdad mantiene una posición permanente que tiene que ver con la defensa de la libertad de nuestro pueblo. Naturalmente nosotros hacemos ese tipo de posición de agradecimiento. En una, pues, en una entrevista como la que usted me está realizando, pues yo sí hago estas declaraciones porque son las que siento, porque son las que creo justas y las que creo correctas y que merecen nuestro apoyo. El pueblo cubano hoy más que nunca merece nuestro apoyo, merece todo el esfuerzo nuestro en términos de lo que se pueda hacer desde nuestras trincheras para que esa revolución sea totalmente inderrotable, como creo yo que lo es. Porque no creo que ahí es posible ningún cambio o pretensión del gobierno de los Estados Unidos. Pero es un país pequeño. Sin embargo, miren toda la agresividad del presidente Bush, como hace comentarios constantemente tantos presidentes. Yo creo que el presidente Fidel Castro ha sobrevivido a todos esos presidentes y ninguno de ellos ha pasado a representar nada. Yo creo que Fidel Castro sí representa muchísimo más desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de lo que es la dignidad y la capacidad y la inteligencia de un latinoamericano como Fidel Castro. Y eso hay que reconocérselo. Se lo reconocen todos los seres humanos, que verdaderamente hasta dirigentes en puertas cerradas, todos estos presidentes de las repúblicas latinoamericanas se lo reconocen, pero a puertas cerradas, porque le tienen miedo muchos de ellos a los norteamericanos. Y esa es la realidad. En términos del proceso plebiscitario, todo el proceso que durante 2 años se ha efectuado, ¿qué de positivo, si algo, ha sacado el independentismo con todo esto? ¿Me puede hacer un análisis? Sí, como lo dice. En primer lugar, sería bueno comenzar expresando lo que fue la razón fundamental del gobierno de los Estados Unidos para proyectar este llamado plebiscito. Yo creo que, independientemente de todo, fue algo, una maniobra que ellos se vieron precisados a desarrollar para contrarrestar lo que eran unas luchas que se estaban desarrollando en nuestra patria y que tenían todas las posibilidades, y creo que tienen todas las posibilidades, de ir canalizando al pueblo puertorriqueño en lo que es su verdadera y legítima libertad e independencia. Los macheteros, por ejemplo, que hemos ido trabajando fuertemente,
creo que sí establecimos una realidad política y se hicieron, cambió la realidad política en gran medida. Y el plebiscito fue una alternativa yanqui, que no fue algo que surgió inmediatamente en el 86, 87, sino que ya estaban comenzando a hablar de esto desde el 78, 79 y bajo diferentes presidencias de los Estados Unidos. Y fue una medida bien demagógica, porque el gobierno norteamericano siempre ha tenido el absoluto control sobre todo lo que tiene que ver con esta proyección plebiscitaria que ellos han planteado en nuestra patria. La presión de las Naciones Unidas, por otro lado, también era otro factor. Los cambios dramáticos que se están realizando en el mundo. Y es una medida que ellos comenzaron a visualizar como una forma de lograr establecer su estrategia, que no deja de ser una estrategia de control y de dominio sobre nuestra patria, aún bajo el título de plebiscito, para que el pueblo puertorriqueño decidiera. Sin embargo, el independentismo participó de esta estrategia y algo tiene que haber sacado. Yo creo que se sacó algo y creo que en cierta medida el pueblo pudo comprender a través de lo que fueron la participación, pues particularmente del Partido Independentista Puertorriqueño en ese proceso. También, por otro lado, sí hubo diversas ponencias que se hicieron cuando se comenzaron a hacer las vistas. Recuerdo yo que estaba en la prisión de la Corte Federal cuando vino el senador Johnston y hubo allí una gran cantidad de ponencias a favor de la libertad del pueblo, legítima, genuina, y que todas ellas, la mayoría de ellas, bregaban con el aspecto de la transferencia de poderes. Esto recuerdo muy bien una ponencia extraordinaria, yo creo que excelente, de la señora Aida Negrón de Montilla. También creo que el compañero Gallizá, que yo creo que salvó la dignidad del pueblo puertorriqueño con la exposición que hizo en esa vista. Y todo eso, pues yo creo que ayudó a que el pueblo puertorriqueño pudiera comprender que los independentistas puertorriqueños realmente somos los que más amamos este pueblo, los que mejor podemos defender los intereses de nuestro pueblo y los que legítimamente lo que es la consigna de independencia es la única verdadera consigna de libertad genuina y de democracia aceptable para el pueblo puertorriqueño, porque es la única que no es autodestructiva, sino que es la única que consolida al pueblo como tal. Y en ese momento, con esta ganancia, ¿qué entienden ustedes que puede hacer el independentismo para aprovechar la coyuntura y echar hacia adelante su mensaje? Bueno, yo creo que naturalmente todo el mundo ha llegado a la conclusión que el plebiscito está muerto. Y naturalmente el plebiscito está muerto porque en el fondo nunca hubo la intención de hacer un plebiscito destinado a que el pueblo decidiera por su propia cuenta. Estados Unidos trata de crearse una imagen en el mundo entero de que son los máximos exponentes de la libertad y la democracia. Eso es una falacia, es una mentira de grandes proporciones, porque es todo lo contrario. Porque, como han dicho muchas personas independentistas, ellos no hicieron un plebiscito para invadir a Puerto Rico en el 1898. Ellos invadieron a Puerto Rico. No le preguntaron al pueblo puertorriqueño absolutamente nada cuando se metieron en nuestra patria. ¿Y qué tienen que hacer para retirarse? Lo mismo que hicieron para cuando invadieron, retirarse. Bueno, pero independientemente de que los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos determine si sale o no sale de Puerto Rico, el independentismo, entiende usted que ganó algo, lo acaba de decir, una visión más positiva en el pueblo con esta misma legitimización que ha tenido por parte del Congreso. Yo le pregunto, ¿qué puede en estos momentos, aprovechando esa coyuntura, el independentismo hacer para ganar adeptos, para echar adelante su lucha? Bueno, yo creo que, como le decía anteriormente, yo creo que el plebiscito ahora mismo está liquidado.
Yo creo que lo mejor que puede hacer el pueblo de Puerto Rico y naturalmente el independentismo es elevar sus niveles de lucha para que el gobierno de los Estados Unidos se retire, obligar a este gobierno de Estados Unidos a retirarse de Puerto Rico. Y que, porque es que no hay otra forma, ¿por qué tanta maniobra? ¿Por qué tanta demagogia? ¿Por qué no se retiran? ¿Por qué no obedecen al clamor de la opinión internacional de verdadera y legítima descolonización? ¿Por qué continúan en ese esfuerzo controlador? Esta maniobra que existe con el Partido Popular, con inclusive el Partido Nuevo Progresista, y lamentablemente también hay fuerzas independentistas que han caído también en esa manipulación, han cedido ante lo que es esta manipulación del gobierno de Estados Unidos, cuando participan ahora en unos procesos que ya dejaron de ser positivos. Continuar en ese rejuego, yo creo que tiene bastante negatividad y no le conviene a este pueblo. A este pueblo lo que le conviene es quebrantar por completo el colonialismo y que verdaderamente lograr imponer y lograr conquistar lo que es fundamental en la vida de cualquier pueblo, que es su verdadera y completa libertad. ¿A qué sectores del independentismo se refiere que se están prestando a esta manipulación? Bueno, yo creo que hay varios sectores. Yo creo que, por ejemplo, ¿cómo es posible? Y esto naturalmente sin ánimo de crear, pues, esto de lastimar, pues, sentimientos de nadie, pero ¿cómo es posible que a una señora como Melo Muñoz se esté apoyando por sectores del independentismo? Ella no representa independencia, ella claramente ha dicho, entiende, que el Estado Libre Asociado hay que defenderlo, y no solamente ha dicho eso, sino que ella también ha dicho que la unión permanente con los Estados Unidos, llámese la ciudadanía norteamericana, es insacrificable. ¿Cómo es posible que el independentismo le haga el juego a esta señora, que podrá tener muchos méritos, y yo no estoy hablando de lo que son sus aspectos personales o algunos méritos que pueda tener, pero sí veo la mano de las agencias de inteligencia norteamericana detrás de todo eso? El apoyo vino de Carlos Gallizán, del Partido Socialista. Vino del Partido Socialista, ha venido de otros dirigentes independentistas, sí. ¿Eso significa que usted entiende que hay manipulación dentro del partido por parte de Gallizán? No, yo no creo que exista lo que pueda ser una manipulación directa dentro del partido. Yo lo que sí creo que están cometiendo errores políticos. O sea, que el concepto político que está rigiendo la línea política de estas organizaciones que se lanzan en apoyo, yo creo que no es positivo. Y yo creo que verdaderamente lo que hace es desvirtuar el verdadero sentido de nuestra lucha revolucionaria, nuestra lucha libertaria, y que no le hace ningún bien al pueblo puertorriqueño, que todavía tiene que cobrar todo el sentido de autoestima, de autovalorización, de superación de las debilidades ideológicas que solamente se dan con unos procesos más profundos de lucha, porque el que está dispuesto a luchar por la libertad se la merece. ¿Me puede hacer un análisis de la participación que tuvieron en el proceso plebiscitario Rubén Berrío, Juan Maribrán, Carlos Gallizán, incluso Rafael Hernández Colón y los sectores estadistas? Yo creo que, hablando primero con relación a los independentistas que menciona usted, yo creo que fue muy positivo hasta un punto. Yo creo que aquella primera participación, inclusive en nuestra organización, se expresó no en favor del plebiscito, porque siempre, siempre estuvimos en contra de la realización de un plebiscito y sabíamos que no iba a ser. Estábamos absolutamente convencidos que no iba a ser, y tenemos las razones lógicas que dicen por qué no va a ser, porque la verdad es una. Y la verdad no se puede tapar nunca con la mano. ¿Ves? Pero sí hubo
hubo algunos elementos positivos, como le decía anteriormente, por el hecho de que, bueno, pues esta denuncia que hizo el propio Carlos Gallizá ante el senador Johnston fue muy impactante. Y yo realmente estaba en la prisión y me sentí que nuestra dignidad, y yo como puertorriqueño me sentí orgulloso de esa ponencia y la hice mía completamente. Creo que hasta le envié una carta al compañero Carlos Gallizá de reconocimiento a lo que había sido esa exposición, porque yo creo que salvó la dignidad del pueblo. Creo que la exposición que hizo Rubén Berrío cuando fueron a Washington, yo creo que fue una exposición buena, positiva, reafirmativa, clara, y también fue positivo. Fueron elementos educativos. Y durante eso, porque lo que hicieron fue demostrarle al mundo a la larga de que Estados Unidos estaba mintiendo, que no iba a hacer ningún plebiscito y que todo eso era un chanchullo y una maniobra, pero que cuando se da contra la pared de la verdad, pues entonces tiene que recoger velas, tiene que retirarse de esa farsa, porque eso es lo que era una farsa. Y entonces, pues, creo que tanto Juan Mari Brás como Carlos Gallizá como Rubén Berrío tuvieron unas actitudes y tuvieron unas ponencias y tuvieron unas exposiciones hacia el pueblo que yo creo que sí, eran educativas, fueron educativas y positivas para el pueblo. En cuanto a las personas que son militantes del PNP, realmente yo siempre tengo que diferenciar entre dirigentes y pueblo PNP, porque yo creo que el pueblo que vota PNP realmente no está votando por los factores ideológicos, por los factores fundamentales de sobrevivir de lo que es su ser y su naturaleza. Están votando en contra de eso en realidad, pero están votando pues por los cupones, por los planes estos que dan el gobierno federal para estudio, por los planes 8 para pagar el alquiler. Están votando por esas cosas, que es algo denigrante si uno se siente a analizarlo con profundidad. Así es que en cuanto a los dirigentes del PNP, que son los que manipulan a este pueblo cuyos intereses son totalmente disímiles, no hay absolutamente ninguna relación real entre los intereses de ese pueblo que vota por unas cosas que está recibiendo materiales y por esos dirigentes que sí son parte de una casta dominante y que se ven como parte de una, bueno, pues de unos elementos industriales, de elementos de grandes comerciantes, etcétera, vinculados a lo que es ese comercio de los Estados Unidos, y se enriquecen como consecuencia de eso. Y en cuanto a el Partido Popular, yo creo que el papel que está desempeñando el señor Hernández Colón es lamentable, es triste, porque es un papel que denigra la puertorriqueñidad, porque es de mentira en mentira. También los dirigentes del PNP. Pero ¿por qué si esa es la situación? Cada 4 años el pueblo vuelve y vota por los mismos y no parece escuchar a los sectores independentistas y su mensaje después de tantos años. Miedo. Es un miedo institucionalizado. Miedo al terror que es propulsado por el gobierno de Estados Unidos, que es el sistema y el gobierno más terrorista que existe en el mundo. Y no hay nada más destructivo de lo que han hecho en nuestra patria. No hay nada más destructivo que, por ejemplo, eliminar la posibilidad de que el pueblo sea totalmente autosuficiente en términos de su alimentación, como lo fue. Este pueblo era autosuficiente en su alimentación décadas atrás. Eso no existe hoy en día. Que no sea capaz de generar una educación conforme a los intereses de este pueblo, sino que todo se tiene que adaptar. La fantasía, la inmoralidad que se vive hoy en día. Porque mire, hoy en día verdaderamente lo que se está viviendo es totalmente increíble. ¿Cómo? Porque el valor del trabajo queda totalmente desvirtuado. ¿Sabe? Es más importante no trabajar que trabajar. ¿Pero el pueblo tiene culpa? No. ¿Por qué no tiene culpa? Porque eso es una estrategia del gobierno de Estados Unidos. Un pueblo
que no tiene autoestima, un pueblo que cuyo ser y su propio sentido de natural de ser humano, puertorriqueño, antillano, latinoamericano, es destruido y que no ve la posibilidad o que se siente inferior o que tiene una serie de problemáticas con relación a todo esto. Las después viene pues un pueblo que está aterrorizado, no puede bregar con esa problemática. ¿Y la posibilidad de que no se sienta representado por el sector independentista? Bueno, es que esto precisamente ha sido la estrategia fundamental del gobierno de Estados Unidos, lograr enajenar, lograr desvirtuar el conocimiento, la conciencia de este pueblo, para que no se sienta que los que verdaderamente pueden representar lo que son los independentistas, ¿entiendes? Esto, pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces vienen otros factores, que son los que hemos vivido nosotros a través de sí, de décadas y décadas. La impotencia, el fatalismo geográfico, nos morimos de hambre si no están ellos para darnos la comida, que si nos quitan los cupones, que si nos quitan los cheques de alimento, que si nos quitan los planes. Pues bueno, yo creo que ellos han hecho eso a propósito. Ellos han hecho todo eso a propósito, porque les conviene un pueblo así, porque es manipulable, es manejable. ¿Por qué es manejable? Porque bueno, el pueblo le están dando sin trabajar una cantidad de dinero todos los meses, y entonces o pagan el alquiler con los planes estos 8, o una cuestión es de los estudiantes, los veteranos, pues mientras más locos están, más dinero reciben. Fíjate de qué tragedia. Tienen que demostrarle al mundo de que están totalmente 100% descalificados para poder bregar en la vida, y entonces reciben más dinero. Entonces eso no es algo increíble, y ellos lo saben que estos veteranos, porque no están, ellos están bien, muchos de ellos, y ellos lo que dicen es eso, porque es una algo que se ha entrenado para que sea así, y el gobierno yanqui sabe que eso es así, pero le conviene un pueblo así. La lucha armada implica muertes. ¿Cree que el pueblo, realmente este pueblo en particular, esté preparado para ese tipo de acción, para aceptar ese tipo de acción? Bueno, fíjese, yo estoy dispuesto a dar la vida por esta lucha, por este pueblo. Yo creo que hay muchos compañeros que estamos dispuestos a dar nuestra vida por lo que creemos y por el puertorriqueño, porque en última instancia la vida de un ser humano es corta, pero la vida de un pueblo es larga. Y no hay cosa más importante en la vida que vivir con la conciencia limpia. Sí, pero yo me refiero a quitar vidas, no a la vida de uno. Bueno, pero si es que ellos le quitan la vida al pueblo día a día. Ellos están matando a este pueblo día a día. ¿Cuántos muertos no tenemos ahora mismo aquí? En Puerto Rico dicen que crimen común, etcétera, y es verdad, en cierta medida lo es, pero creo que se están batiendo todos los récords. Hay 500 y pico de muertos, 400 y pico de asesinados en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que venden droga, o dicen que son problemas de carácter de social, de problemáticas sociales. Siempre le echan la culpa al pueblo, siempre le echan la culpa a la gente. Pero el sistema, este sistema social que crea, y este sistema colonial que crea toda una estructura que le hace sentir a un ser humano que si no tiene un yate, o si no tiene una piscina, o si la casa que tengo que tener es más grande, entonces, como yo no puedo tener eso, el único valor que uno tiene como ser humano, el único valor que puede tener una persona como ser humano, es el dinero que se pueda meter en el bolsillo, lo que pueda demostrarle al mundo, al pueblo que tiene, porque se impone con dinero, que son falsos valores, bien materialistas y bien negativos. Pero ese es parte del sistema. Ahora, ¿cuántos pueden ser ricos? No. Si por cada rico tiene que obligatoriamente que haber 200 o 300 pobres, o 400 o 1000, qué sé yo, la estadística. Sí, pero decía usted que el pueblo no escucha a los sectores independentistas, y yo me refiero en este caso al sector independentista radical que representan ustedes, los macheteros. No los escuchan porque los Estados Unidos o los sectores de derecha utilizan el látigo. Pero también estoy hablando
de que los macheteros creen en la lucha armada y creen en que si es necesario quitarle la vida a otro ser humano, lo hacen, si con eso adelantan su lucha. Bueno, el problema es que si uno cree en la libertad, si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido, si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo nuestro pueblo, que se aplique el genocidio de día a día, destruir al enemigo es salvar la patria. Y si nosotros tenemos que luchar de esa manera, pues tenemos que hacerlo porque es cumplir con una obligación. Y eso no es inmoral, ¿sabe? Es una guerra. Y sería una guerra popular, una guerra del pueblo, una guerra de salvación nacional, una guerra justa. La guerra injusta, el crimen, es el otro. El que ellos cometen contra nosotros cuando nosotros defendemos la patria, eso sí es asesinato y eso es crimen. ¿Ves? El crimen es cuando ellos movilizan grandes sectores y grandes fuerzas y le dan unas grandes sumas de dinero para apoyar a unos contrarrevolucionarios que fueron derrotados en un país como Nicaragua. Eso es un crimen. Porque ese pueblo había triunfado. El pueblo había triunfado. ¿Qué sucedió? Eso es historia. Entonces, cuando los pueblos luchamos para reclamar nuestro derecho, cuando los pueblos decimos basta, tenemos que reafirmarnos como seres humanos. Tenemos que conquistar nuestros derechos, tenemos que imponer nuestros derechos. Ah, entonces la violencia. Ah, entonces no puede ser porque eso es un crimen. No, lo siento, eso es totalmente inaceptable. Yo como puertorriqueño reclamo ese derecho. Y prefiero morir en ese reclamo que vivir de rodillas. Y eso, si es lo único que puedo por lo menos dejarle al pueblo cuando muera, por ese ejemplo, pues que lo tenga. Pero esa es una decisión tomada desde hace muchos años. No solamente para mí, yo creo que para muchos compañeros que militan en esta organización. Independientemente de todas nuestras problemáticas, de todas nuestras debilidades y lo difícil que es esta lucha. Pero no obstante, la violencia reaccionaria tiene que ser combatida con la violencia revolucionaria. ¿Cree en ese caso las condiciones en Puerto Rico en estos momentos están propicias para esa situación, para una lucha armada? Yo creo que sí. Yo creo que no hay otra alternativa. Porque, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la maniobra yanqui, es lo que ha cambiado. Pero el colonialismo acabó. No. Es más peligroso ahora. Hay un peligro mayor ahora, en estos momentos. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar lo que está pasando en Puerto Rico en estos momentos, se da cuenta de que hay una estrategia yanqui, porque es una estrategia yanqui, porque no se quieren retirar de Puerto Rico. Señor, retírese de aquí, váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro. ¿Cómo es posible que estos FBI y esta gente estén caminando por ahí, por este país nuestro, y que nosotros los puertorriqueños, que amamos esta patria, no podamos hacerlo libremente en nuestra propia patria? Y después se nos reclame porque luchamos en favor de la liberación de nuestro pueblo. Verdaderamente, ¿hasta dónde puede llegar el cinismo y el descaro de esta gente? Esto es inaceptable. Sin embargo, el independentismo parece que está claudicando en ciertos niveles. Por ejemplo, el Partido Independentista ha dicho que estaría dispuesto a negociar y prácticamente administrar una libre asociación en Puerto Rico. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre eso? Bueno. Por eso yo expresaba de ahorita, de que, y lamento tener que expresarlo, pero creo que es una obligación decirlo, de que sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran maniobra en Puerto Rico de inteligencia. Aquí la CIA en Puerto Rico tiene tantos agentes, como yo creo tiene toda América, Latinoamérica junto. Y yo creo que eso es un dato que naturalmente yo no puedo darle la cifra, porque ellos tienen la cifra secreta. Pero ellos reclutan ahí en Mayagüez, reclutan donde le da la gana, ¿ves? ¿Entiendes? Y además hay muchas personas, incluyendo personas de alto nivel político en este país, que son funcionarios, agentes, servidores de la CIA. La CIA maneja todo lo que le da la gana
bajo diferentes recursos. Y yo creo que la política puertorriqueña de hoy en día la está dirigiendo la CIA, el Departamento de Estado, a través de la CIA. ¿Cómo lo hace? Pues mire, lo hace precisamente con una serie de personas que están en contacto con cada uno de esos dirigentes políticos y de esas organizaciones políticas, la influencia, el compromiso, la oferta, ¿ves? Y yo creo que no se ha salvado nadie, absolutamente nadie. ¿Tú me quieres explicar esta posición de que el Partido Independentista puede estar infiltrado o escuchando a agentes de la CIA? Bueno, yo no digo que esté infiltrado. Esto son palabras muy fuertes y además yo no me atrevería a decir eso. Además no lo sé. Pudiera estarlo como cualquiera, ¿verdad? Pero yo no eso no puedo decirlo. Pero no obstante eso, hay muchas formas de ejercer influencia. Y una pseudonegociación privada con algunas ofertas o algunas exposiciones de que tal cosa podría suceder o tal posibilidad podría estar presente si se asume este tipo de posición, discusión política, etcétera. Naturalmente, se va canalizando en una dirección. Y hay que entender que estamos hablando, pues realmente, esto ellos están muy claros en lo que ellos piensan, lo han dicho, y yo pues reconozco ese planteamiento, como espero ellos reconozcan también el nuestro. Esto es totalmente insertados en el sistema, están dispuestos a administrar la colonia, están dispuestos a bregar con algunos elementos de orientación colonizadora como colonizante, como son estas cosas que se están dando. Y yo creo que ahora mismo hay una lucha para ver quién administra la colonia dentro de una perspectiva yanqui, pero diferente, que pueda ser un poquito más engañar. Lo único que es muy peligroso, porque lo único que legitimiza cualquier cosa que se haga es la participación del Partido Independentista. Si el independentismo no participa, no se legitimiza nada. Cuando habla de una que se está realizando una pseudo negociación privada, ¿a quiénes se refiere? Yo creo que eso se da en el Partido Nuevo Progresista, con los dirigentes, altos dirigentes del Partido Nuevo Progresista, que es constante. Se da en el Partido Popular, con los altos dirigentes del Partido Popular, que es constante, y creo que se ha dado también con sectores independentistas. ¿Qué sectores? Yo creo que se ha dado con el Partido Independentista Puertorriqueño. Yo creo que ha habido ellos, el compañero Rubén Berrío va a Washington, él se entrevista con senadores, él se entrevista con diferentes personalidades del gobierno de los Estados Unidos. Todo es parte de esa legitimidad de estar dentro del sistema y de esta situación que se está dando para que ellos puedan demostrarle que sí, que están bregando dentro del sistema de una forma correcta. Yo creo que todos ellos, de alguna manera, yo no digo a esto que hay una cuestión de ser agente, no, eso no es lo que me refiero. Lo que quiero decir es que la influencia del gobierno norteamericano se hace sentir en todos los partidos de una manera o de otra. Dijo usted que habían altos funcionarios del gobierno que pertenecían a la CIA. Sí, yo creo que sí. Yo no podría darle nombre. No podría darle nombre. Pero no me cabe la menor duda de que eso es así. ¿Por qué creo que eso es así? Porque la influencia, el control, el desarrollo que ha tenido esta organización en Puerto Rico es bien grande. Y yo creo que lo más evidente, por ejemplo, que no es la CIA, que es el FBI, en la forma que bregó el FBI en Puerto Rico, que brega el FBI en Puerto Rico, en la forma que instrumentaba y ha instrumentado e instrumenta su política en este país nuestro, demuestra que hay esa intención de poder ejercer algún tipo de influencia. Ellos vinieron aquí, yo me acuerdo que en una ocasión el agente especial a cargo de la Richard Hell, a cargo de del FBI en Puerto Rico, pues cuando llegó a Puerto Rico lo primero que quiso fue reunirse con los independentistas y se reunió con varios, creo que se reunieron en un restaurante ahí, no recuerdo cuál fue el restaurante en estos momentos, ¿verdad? Pero se reunieron y varias personas fueron y la atendieron.
También, ¿de dónde sale? Por ejemplo, aquí todo el mundo comenta, ¿verdad?, de la cuestión de politólogos que han hecho aseveraciones precisas sobre lo que pretende hacer los Estados Unidos en Puerto Rico. Muy bien conectado, porque yo creo que independientemente de si se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, yo creo que el señor Juan Manuel García Pazara es una persona muy bien, bien conectado con las esferas del gobierno de los Estados Unidos. Esto, con diversas esferas de Estados Unidos. Tampoco estoy diciendo, porque yo no tengo ninguna evidencia, de que el señor Pasalacua sea agente de la CIA. Yo no estoy diciendo tal cosa. Pero sí, que sí tiene muy buenas relaciones. Y que sí ha venido expresando lo que era supuestamente la política yanqui hacia Puerto Rico desde hace 10 años prácticamente. Y sin embargo, hay algo de verdad en lo que siempre ha dicho Pasalacua. ¿Sabe? Que ha habido unos cambios, no creo que al nivel que él pretende hacerle creer a este pueblo, porque ellos son, el gobierno norteamericano es pragmático, es muy pragmático, ellos saben lo que quieren. Ahora, ¿cómo lograrlo? Ellos pueden variar en el proceso, en términos de cómo ellos, en la confrontación diaria, cuál es el resultado que van obteniendo y que dejan de obtener, y entonces reajustan su política constantemente. Esa es la capacidad extraordinaria que tienen los pragmáticos de Estados Unidos. De continuar el proceso como va, y en el caso de que se diera esta situación de la libre asociación, ¿cuál sería la acción de los macheteros? Bueno, la política del Ejército Popular Boricua Machetero está claramente definida. Es una política de reivindicar al pueblo puertorriqueño mediante un proceso de lucha revolucionaria en todos los sentidos de la palabra, de justicia social para este pueblo, de hacer todo lo posible porque el poder real, total, pertenezca al pueblo de Puerto Rico y que entonces decida, y decidamos todos como puertorriqueños, cómo vamos a desarrollar la política en bienestar y en beneficio del pueblo, y con la participación del pueblo, no al margen del pueblo. Y que nosotros hemos establecido claramente de que es completamente importante, muy importante, de que el gobierno de los Estados Unidos se retire de Puerto Rico incondicionalmente, y que entonces se dé la transferencia de poderes. Y la única forma de verdaderamente poder lograr eso es luchando, luchando con firmeza, con un mayor sentido de dedicación, y que uno de los factores importantes, y no digo el fundamental, pero uno de los muy importantes, es la capacidad que tengamos nosotros para hacerle frente a todas las fuerzas norteamericanas que se le imponen a este pueblo, y particularmente pues a las fuerzas de opresión militar y a fuerzas reaccionarias representativas de esos intereses norteamericanos. Yo creo que eso es parte de nuestro programa de lucha. Ojeda, ¿qué cambios, si alguno, entienden ustedes, pudiera tener la participación de los estadistas en esta ocasión en la ONU, esta asistencia a la reunión del Comité de Descolonización, en la percepción que pudiera haber en el pueblo en particular sobre lo que es la colonia, lo que siempre han venido diciendo los independentistas: Puerto Rico es una colonia? Y por el contrario, ellos nunca lo admitían y ahora van a la ONU a pedir que se descolonice Puerto Rico. Bueno, yo creo que ellos se han dado cuenta de una cosa, que les está llegando la hora final. Yo creo que se están jugando la última carta, disparando los últimos cartuchos. Yo creo que el estadoísmo está liquidado en Puerto Rico. Está liquidado como tendencia y ha fracasado. No tiene la más mínima, no tiene la más remota posibilidad de triunfar en este país. Porque no es posible. Puerto Rico jamás va a ser un estado. Yo creo que
algunos de sus ideólogos, quizás no los más recalcitrantes, pero los más pragmáticos dentro de su ideología, se han dado cuenta de que eso es una realidad. Y están disparando los últimos cartuchos, presionando a personas como Bush, como Reagan, esta última maniobra del señor Bush, que es una vergüenza. Se le ve la costura tan y tan claro, ¿no? De que le den los mismos derechos a Puerto Rico como se lo dan a los demás estados. Eso es una manipulación, esto en apoyo, pues a tratar de apoyar a estas fuerzas en alguna medida. Pero ¿por qué se han dado cuenta y por qué están ejerciendo esta estrategia? A mi juicio, la están ejerciendo precisamente porque se han dado cuenta que llegaron a su momento culminante, ya de aquí no van más. Y segundo, que entonces, como es así, se sienten en la libertad de disparar todo lo que puedan para poder forzar una situación que ellos crean que puede ser beneficioso y que puede lograr su objetivo. En otras palabras, están dando todo lo que pueden dar ahora, porque de aquí en adelante realmente no hay más nada, quedan liquidados como tendencia en este país. Y por eso es que ve, por ejemplo, que van a las Naciones Unidas, y cuando 10 años atrás decían esto no es colonia, y pues Estados Unidos es el non plus ultra de la democracia y de todo, pues ahora van y dicen que esto sí es una colonia, porque es una presión al gobierno de Estados Unidos, una presión a los senadores, a los congresistas, ¿ves? Y hay como un aire también medio de chantaje en esa posición oportunista de estos señores. Pero tienen que forzar la situación. Y tienen que forzarla en una forma tal en que Estados Unidos le pueda por lo menos abrir algunas puertas, algunas brechas que ellos se sientan que pueden aún lograr su objetivo. Yo creo que esas declaraciones de Bush van en esa dirección. Pero la realidad está claramente expuesta y estuvo claramente expuesta por este señor de Washington, Kilpatrick, creo que era, no Kilpatrick era, no me acuerdo el nombre del señor este de allí de Washington, creo que el Washington Post, un periódico de estos, donde dice que Puerto Rico se puede convertir en Irlanda del Norte, que Puerto Rico tiene que ser independiente, que si no se le da la independencia a Puerto Rico, vamos a tener el problema de cupones y de un estado totalmente pordiosero, que lo es ya, por el resto de la historia. En otras palabras, y además de que aquí hubo unos actos hechos por unos nacionalistas que fueron, atacaron el Congreso, después hubo unos macheteros que fueron y atacaron X cosas, y yo creo que esa es la realidad. Yo creo que ese es lo que expresa lo que es el pensamiento real y lo que es la realidad. Y yo creo que ya sencillamente la confrontación ha llegado. Y estas presiones que se están ejerciendo no van a ser ni efectivas, ni van a hacer esto, ni van a rendir ningún beneficio. Más bien creo que todos estos llamados estadoístas y personas que quieren la estadidad van a terminar, pues, si siguen haciendo las declaraciones esas que hacen en las Naciones Unidas, pues apoyando la independencia de alguna forma, porque la estadidad no va a poder ser, y como ellos verdaderamente no quieren ser Estado Libre Asociado, pues en ese sentido pues hay que darle mérito, ¿no? Pues serán independentistas. Yo creo que Romero lo dijo en una ocasión: si no logramos la estadidad, vamos a luchar por la independencia. Pues que haga buenas sus palabras y comience a hablar de independencia, porque yo creo que ese es el futuro de este país. ¿Entiende que no debe haber entonces ningún cambio en la estrategia del Partido Independentista aquí en Puerto Rico? ¿En términos de las Naciones Unidas? Sí, porque los estadistas acudan a la ONU, o sea, al Comité de Descolonización, es un apoyo prácticamente, es una reafirmación de que Puerto Rico sí es una colonia, uh-huh, aunque lo habían negado anteriormente. Eso yo creo que ayuda en cierta manera al sector independentista.
Lo que no sé es si entiende usted que debería de haber algún cambio de estrategia en cómo llevar su mensaje en estos momentos, porque es diferente la situación ahora. Bueno, yo creo que el mensaje puertorriqueño en las Naciones Unidas de las fuerzas independentistas, yo creo que debe ser el mismo que tradicionalmente se ha venido realizando por las personas que comenzaron ese esfuerzo extraordinario, que fue entre ellos pues el compañero Juan Mari Brás, para allá para los años 60, principios del 60. Yo creo que todo eso ha sido el resultado, lo que está pasando en las Naciones Unidas, de ese gran esfuerzo que han realizado estos compañeros. Yo no veo, si las Naciones Unidas, por las razones que sea, en estos momentos, está enfrascada en discutir, evaluar la situación puertorriqueña un poco más de seriedad y un poco más de profundidad, pues yo creo que eso es positivo y ese es el resultado de esos esfuerzos. Además de unas coyunturas internacionales que se están dando, ¿verdad?, que obligan a ese tipo de política. Pero no obstante, el mensaje tiene que ser uno, acudir a las Naciones Unidas, tiene que ser constante, tiene que ser denunciativo como lo ha sido hasta ahora, y tiene que ser particularmente denunciativo desde el punto de vista de lo que es el colonialismo, porque esto se presenta ante el Comité de los 24, que es el Comité Anticolonial. Así que no veo cómo puede cambiar la estrategia. Algunos aspectos diferentes, sencillamente que si algunos países de América Latina, por razones internas, cambian su posición, yo creo que la estrategia también de los independentistas es buscar mayor y mayor apoyo de todos los países latinoamericanos. Anteriormente era solamente Cuba el que nos daba el apoyo en las Naciones Unidas. Yo creo que eso se ha ido extendiendo un poco y ya han habido declaraciones numerosas, creo yo, en términos de que Puerto Rico es un país latinoamericano. Venezuela tiene una posición bastante seria con relación a lo que nosotros somos como pueblo, y plantean prácticamente la mayor parte de los funcionarios del gobierno venezolano de que Puerto Rico debe ser independiente. Creo que también hay una tendencia muy sólida en México en esa dirección. Creo que Colombia, en otras palabras, que ya hay un núcleo de países latinoamericanos de gobierno que están por lo menos entendiendo esta realidad, y creo que hay que reforzar la ofensiva en términos de todos los países latinoamericanos. Es decir, si algún cambio, yo creo que es la latinoamericanización de la problemática puertorriqueña. Yo creo que eso debe ser una de las consignas. ¿Me podría hacer un análisis de la administración, este segundo cuatrenio de Rafael Hernández Colón? ¿Se encuentra que ha habido algo positivo en esto? Y, por supuesto, la otra parte. Bueno, fíjese, yo no quisiera, por ejemplo, pensar que o estar expresando de que, bueno, que no hay nada positivo en ninguna de estas personas. Yo tengo que diferenciar las cosas que hacen que son positivas con las intenciones que hay detrás de lo que hacen, siendo esas cosas positivas. Porque, ¿cómo podría yo estar en contra de que se reconozca lo que es una realidad? Que el idioma nuestro es el español, que si se quiere poner en el papel. Pero ¿cómo se podría estar en contra de eso? Bueno, que se ponga en el papel y se haga oficial. Y entiendo que es bueno que se haga oficial, porque tenemos el problema este de las imposiciones culturales que tradicionalmente, históricamente, han sido impulsadas en nuestra patria. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, estar en contra de que se quiera hacer una reafirmación cultural puertorriqueña? No, eso es absurdo. ¿Cómo podría estar en contra de que tenemos que garantizar la representación olímpica deportiva ante el mundo entero? Pues tampoco, pues esos son factores positivos. En otras palabras, si queremos reconocer algún factor positivo, esos son factores positivos. Ahora, ¿por qué hace esas cosas? No es por razón positiva. No es por ser honesto, es porque con estos elementos realmente hay una manipulación de una conciencia de un pueblo que está dirigiéndose en una dirección, que se tiene que resolver una problemática en una dirección. Hay un servicio que se le rinde
a quienes pueden ver en esta maniobra algo vital y necesario, porque de lo contrario pueden tener problemas mayores como consecuencia de no hacerlo. ¿Eh? Entonces también se les rinde ese servicio. Y porque, mire, aquí se habla de dictadores y cosas así, de gente que quieren estar en el poder todo el tiempo, pero Romero Barceló quisiera estar en el poder hasta el día que se muera. Y Hernández Colón quisiera estar en el poder hasta el día que se muera también. ¿Cuál es el futuro del Partido Popular, a su entender? El Partido Popular, el futuro del Partido Popular, aunque parezca ilógico, pero podría tratar de explicar por qué pienso así, está en manos del Partido Independentista. Yo creo que si el Partido Independentista o los independentistas se van volcando en apoyo al Partido Popular en este momento histórico específicamente, yo creo que eso es un daño grande a la lucha por la independencia, y eso le rinde un beneficio incalculable al Partido Popular. Yo creo que llegó la hora de acabar con el melonismo, de todas las formas, todos los melonismos existentes. Yo creo que llegó la hora de definir claramente lo que es el concepto independentista, la integración a la lucha por la independencia y todo lo que tiene que ver con los valores, los factores ideológicos independentistas, patrióticos, de reafirmación nacional, de consolidación de pueblo. Yo creo que llegó la hora de eso. Cualquier cosa que pueda ser beneficioso para las fuerzas que históricamente han significado retroceso o sencillamente impedir que esa evolución y esa conquista se logre, es negativo. Yo creo que, por eso digo que yo creo que mucho depende de lo que el Partido Independentista en gran medida haga y los demás independentistas en este país. Y yo creo que los independentistas están cometiendo errores graves, muy graves. Creo que el Partido Independentista llegó el momento de que reevalúen su política. Ellos continuarán haciendo naturalmente lo que estimen conveniente, pero creo que están cometiendo un error. Con esta participación, para mí, y a mi entender, ilógica, porque ya se pasa del plano comprensible desde el punto de vista de lo que son unas estrategias políticas, porque esto rinde un beneficio claramente al Partido Popular. ¿Qué tipo de errores específicamente? Pues yo le diría que estas conversaciones, estas iniciativas que supuestamente se está tomando Hernández Colón, donde se hacen unas reuniones de dirigentes de los partidos, que yo no sé, pero los dirigentes de los partidos siempre como que hacen estas reuniones al margen del pueblo, y como que el pueblo en el fondo nunca sabe lo que están discutiendo tras bastidores allí, ¿verdad? Esto, pero que se sabe claramente que lo que hace es que consolidar a las fuerzas que están establecidas en el poder ahora mismo, porque son los que están tomando esas iniciativas. O sea, la iniciativa de elevar a nivel constitucional la cuestión cultural o la cuestión deportiva o la cuestión del idioma, etcétera, elevar eso a nivel constitucional, eso es un engendro de Rafael Hernández Colón por orientación de quienes sean. Bueno, eso parece que ya no tiene futuro con esta retirada. Porque se dieron cuenta, Rosselló se dio cuenta, el Partido Nuevo Progresista se dio cuenta y lo jalaron, ¿entiendes? Entonces no es un asunto de Romero Barceló. Esto va, yo creo que va por encima de Romero Barceló. Hay ideólogos del Partido Nuevo Progresista que son, yo creo que más importantes ideológicamente que Romero Barceló. Y yo creo que le dijeron a Rosselló, te equivocaste. Sal de ahí porque esta es la de perder. ¿Eh? Porque, ¿cómo es posible que si se llega a hacer aquí un referéndum, alguien vote en contra de, bueno, pues, nuestra identidad deportiva? ¿Quién? ¿Quién va a votar en contra de eso? ¿Y pero qué representa eso? Representa un paso en términos de lo que es un programa que está delineando el Partido Popular, que está en el poder y que tiene todos los controles de poder.
Igual podemos decir de los otros issues que estaban debatiéndose y discutiéndose, que se habían planteado igualmente para hacer unos cambios, unas enmiendas constitucionales. Y yo creo que realmente quien se beneficia de todo eso y quien se consolida todo eso, y el peligro de que tengamos que vivir otros 40 o 50 años, quién sabe cuántos, bajo el colonialismo modificado en cierta medida que hemos sufrido ya desde 1952, pues se hace evidente con este tipo de cuestión. Yo creo que el independentismo, yo creo que el partido independentista particularmente, y aquellos sectores independentistas que le están dando un apoyo excesivo o innecesario a doña Victoria Muñoz, deben de cesar en eso, porque es como si desconfiaran en la propia veracidad de lo que uno cree. Mire, la verdad puede estar representada por minoría en un momento determinado, y particularmente en el colonialismo es así. Uno tiene que vivir con honestidad y confiar en el pueblo, porque en última instancia lo que uno está confiando es en la pureza de unas ideas que se profesan y en unas verdades que se entienden y que son claras. Y lo único que conduce a este pueblo en la dirección de reafirmación moral, de reafirmación como ser humano y de total elevación de autoestima colectiva y como ser humano, pues es la libertad y la independencia, más nada. El resto es una mentira. Son estos momentos muy difíciles los que vive nuestra patria, y son momentos en los cuales se necesita mucho valor para tomar decisiones que sean totalmente, bien sea defensivas de lo que es la lucha de nuestro pueblo por su libertad, pero también requieren mucho valor para decisiones que tienen que ver con la honestidad en lo que son los reportajes periodísticos que se pueden dar. Y en ese sentido, quiero agradecer a Daisy que haya accedido a nuestra petición para hacer esta entrevista, y también enviarle a nuestro pueblo un mensaje de que siempre estamos presentes, que estamos en pie de lucha, que jamás sabremos de ceder ante lo que son las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos contra los luchadores y patriotas puertorriqueños, y con la convicción inquebrantable de que sabemos que sí habremos de triunfar.